Digo hablando de deudas porque deudas son muchas las del Ayuntamiento de Garrucha Sí, por 9 va, que sepamos, ¿no? y ya Por sabemos 9 millones. por dónde se mueve, llamada de urgencia al Estado para que le dé sustento, el plan del agua para también recibir dinero, Claro. pero ahora pone en marcha otra iniciativa. Sí, porque vayamos. Hay que recordar que de momento ninguna llega. Son 9 millones de euros los que han trascendido que debe el Ayuntamiento de Garrucha. De ellos, 3,9 eran a bancos, deuda financiera. Para saldar parte de esa deuda, no toda, parte de esa deuda, ha recibido el OK del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda. Se ha acogido a un fondo de que pone en marcha el Ejecutivo Nacional para aquellos ayuntamientos, aquellas entidades públicas que están en riesgo financiero, como es el de Garrucha, y de esos 3,9 millones de euros que debía, según el interventor, en septiembre del año pasado, el ayuntamiento, pues le concede 3.200.000, o sea que quedan todavía 700.000 euros en el aire que ya sabrá el ayuntamiento cómo pagará. ¿Cómo, a qué lo apuesta todo la alcaldesa? A ir enajenando servicios o bienes municipales. Lleva ya con el del agua, pues ya la intemerata. Se lo han parado 4 veces ya de momento. 4 parones a ese intento que, en el mejor de los casos, va a recaudar 3,5 millones, ojo, hipotecando los ingresos de 25 años por ese concepto. Los 25 años siguientes, en caso de que termine adjudicándolo, pues lo va a cobrar de golpe y va a pagar, tampoco en el mejor de los casos, Con 3,5 millones. lo cual, estos años no va a entrar un duro No va a con entrar ese un tema. duro. Y con lo cual, Que pues eso no. todavía se va a quedar 1,5 millones al menos de lo que conocemos de deuda a proveedores sin abonar. Y ahora, Y a pues. falta de pan, como de. Buenas son tortas. Buenas son tortas, o si quieres una taza de. ¿Cómo es? Que no me salen los bichos a mí hoy. Toma dos tazas, ¿cómo es? Una taza de caldo, si no quieres caldo, 2 tazas, ¿no? Sí. Si no quieres caldo, toma dos tazas. Bien, Venga, vamos a por la taza. pues la taza ahora nueva es que ha iniciado el procedimiento para vender, se dice enajenar técnicamente, pero en plata, es vender la parcela, es aquel aparcamiento al principio de aparcamiento público que va de la calle del Malecón a la calle Mayor, ¿no? Esa parcela, pues la va a vender. ¿Para qué? Para la construcción de 24 viviendas y 4 locales comerciales. Sí, porque no es muy grande, que yo sé si es la que yo pienso. Sí, esa no es Da muy para grande. eso, da para eso. 1.323.955,88 € es el precio de tasación que pone sobre la mesa de momento el primer informe del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento. Veremos a ver en qué queda esa venta. Desde las primeras reacciones que hemos recibido a esta acción, a esta nueva acción del Gobierno Municipal, desde Garrucha para la Gente dicen que vender la joya de la abuela para continuar la fiesta es una muestra más de la incapacidad del Gobierno Municipal y que, por tanto, el mismo día que venda la parcela tienen que estar todos dimitiendo, todos los concejales presentando su dimisión, dice Álvaro Ramos, portavoz de Garrucha para la Lo Gente. veo un poco difícil. No tiene pinta. No tiene pinta, no creemos que estén redactando ya No, no. esto, o se lo hayan encargado alguna No, asesoría, ¿no? no, Que le no, no, encargue no. la redacción. A lo mejor incluso lo redactan y está mal y hay que tirarlo para atrás. En fin, pues ya saben Bueno, todavía esas no se ha cosas vendido. que Esto pasan. se está iniciando el Digo la procedimiento. dimisión, digo la dimisión. Se está iniciando el procedimiento de que de aquí a que se venda ya, pues fíjese usted cómo va la cosa del agua, ¿no? Y luego, por otra parte, como hayan puesto a la misma mesa de contratación como mesa de venta, Por eso digo, por eso digo. pues Ciudadanos, a todo lo que dice Álvaro Ramos, lo asume, pero además dicen que con esa venta para viviendas está también el Ayuntamiento de Garrucha perdiendo una oportunidad para dinamizar la economía del municipio, porque dicen que lo que necesita Garrucha son hoteles y no más segunda residencia. Dicen que en un hotel
pues se trata de personas que llegan allí circulando, vienen para una semana, para un fin de semana, claro, van y vienen, comen y cenan y desayunan fuera, y lo que significa movimiento para los restaurantes y bares del entorno. Mientras que el que se hipoteca para comprar una segunda vivienda, si todavía está pagando incluso la primera, como pasa en muchos de ellos, comen en casa. Pues se traen hasta el azafranillo de su casa y todo lo más, hacen una compra en el Mercadona. O cualquier otro supermercado, ¿no? Ya, lo que pasa es que luego lo de los hoteles, ya se sabe que te dan por un precio baratito la pensión completa y también... Esto te hablan de claro, no de todo incluido, de hoteles, claro, claro, que tengan... Claro, claro. ¿Cómo funcionan otros, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, pues ese es el último tirón económico que pretende dar el Ayuntamiento de Garrucha, y que vamos a ver cómo van transcurriendo los hechos. Y de Garrucha a Palomares. Sí.